Hola queridas maestras, mamás de la clase de infantes. Estamos muy contentas nuevamente de estar con ustedes, trayéndoles ideas y sugerencias que ustedes pueden utilizar para esta clase número 2. Para esto empezamos con este rinconcito que podemos poner en nuestra clase. Podemos traer una muñeca, podemos también utilizar los juguetitos que tenemos aquí en nuestro botiquín para que nuestros niños simulen que ellos son los doctores, las enfermeras, para que puedan interactuar acerca de la historia. Si en caso ustedes no pueden tener la muñeca, un niño puede hacer ese papel de que del enfermo, ¿verdad? Y los demás pueden estar ahí ayudándolo con los aparatos. Muy bien, si en caso el espacio es muy pequeño también, nosotros tenemos una camita con una muñequita acá que también nuestros niños pueden venir y tratar de ayudarnos de cómo ellos pueden cuidar a un enfermo. Tenemos a esta muñeca también acá que la podemos utilizar, ¿verdad? Y entonces ellos podrán simular qué es lo que pueden hacer con una persona enferma. Hemos preparado también este cuadernito en donde tenemos toda la historia acerca de la suegra de Pedro, ¿sí? Y vamos a ir contando, esto será un refuerzo cuando nosotros vayamos contando la historia. Y son las figuras que le vamos a mostrar a nuestros niños de cómo sucedió la historia, ¿sí? Y entonces, para que sea más amena, para que ellos solamente la escuchen y también la vean. Para nuestro versículo de memoria, lo hemos hecho en tres diferentes cosas, como este es como un maletín de un doctor, y le hemos puesto las palabras para que nuestros niños vayan poniéndolos en orden, ¿sí? Entonces vamos a ponerlos acá y que ellos nos ayuden a poner nuestros maletines en orden para poder decir nuestro versículo de memoria. Acá tenemos otro maletín. En este maletín también tenemos los aparatitos de un doctor, y entonces vamos a tenerlos y con cada uno vamos a poner las letras y las palabras, y así vamos a juntar nuestro versículo de memoria. También tenemos este versículo de memoria que lo hemos hecho en paletitas. Hemos cortado printeado el papel y lo hemos cortado y lo hemos pegado así, y entonces nuestros niños irán a ponerlos en orden y formarán la figura, y asimismo también formarán el versículo de memoria y lo podemos repasar. Para nuestros personajes podemos hacer a nuestro Jesús. Nuestro Jesús está hecho de una botella de jugo, ¿sí? Entonces lo hemos forrado y la carita se la hemos hecho también, hemos usado el fieltro para poder hacerlo. También para nuestros otros personajes, están hechos de vasos descartables. Entonces nosotros los hemos forrado con fieltro, y aquí nuestros niños también pueden participar con los personajes. Aquí tenemos otros personajes que son hechos de una cajita, ¿sí? De las cajitas. Entonces nosotros también, ellos pueden manipularlos y poder también participar cuando estemos contando la historia. También hemos preparado esta caja en donde nosotros hemos puesto a nuestros personajes. También estos personajes los encontramos en nuestra página, y ya nosotros solamente los printeamos y los colocamos acá para que ellos puedan ponerse, les ponemos una base para que ellos puedan estar paraditos y así poder ir contando la historia. Hemos hecho también esta mesita es hecha de foamy, ¿verdad? Es muy sencilla, en donde nosotros le hemos puesto acá, somos cuatro, todos estos son hechos de hemos usado estos cartoncitos y le hemos puesto foamy para poder formar nuestra mesita. La camita está muy sencilla también. La camita está hecha también de un material, de una cajita que la hemos forrado y le hemos hecho la forma de camita. Así que podemos nosotros poner a nuestros personajes acá y entonces vamos a ir contando la historia con nuestros niños, ¿verdad? Así que cada uno de estos personajes los vamos a encontrar en nuestra página
y ustedes lo podrán printear y será mucho más fácil poder contar la historia con nuestros niños. Para nuestra clase también, que no se nos olvide, vamos a tener nuestro mural del versículo de memoria y así vamos a ir, ¿cómo se llama? Durante cada semana nosotros vamos a ir escalando hasta llegar al número 13 cuando nuestros niños estén presentes y repitan el versículo de memoria. Bueno, esperamos que cada una de estas ideas y sugerencias les puedan servir a ustedes y que sean de gran ayuda para sus clases, pero de gran bendición para cada uno de sus niños. Que Dios los bendiga.